Bueno, quisiera ahora pues hacer por fin el análisis definitivo de la bicicleta, ya que este fin de semana la he probado en una ruta por diferentes caminos, algunos de ellos por carretera, y la ruta constó de 142 kilómetros y 1700 y pico metros de desnivel acumulado subiendo, ¿no? Y bueno, esta bicicleta Genesis Quest Defer 10 tiene un cuadro de acero cromoly. La siguiente en gama, que es la número 20, tiene el acero en tubería Reynolds, que es mejor que esta, pero aún así es un acero fabricado por Genesis. Y además, mirad el nombre que Genesis le ha puesto a este tipo de acero cromoly, mejor Nir. Este es el dios ese nórdico llamado Thor, el del martillo, que también es un superhéroe, ¿no?, de cómic. Así que vamos, vale, no es tubería Reynolds, porque la siguiente bicicleta de este modelo son 300 o 400 euros más, entonces no, la verdad, no quería gastarme más. Y este acero, pues, ¿qué queréis que os diga? Vale, no tiene pedigrí como el otro, pero es muy buen acero. Vamos a ver. Estas bicicletas Genesis tienen las tallas muy grandes, ¿vale? Yo mido 1,73 m y peso 63 kilos, soy un peso pluma. Y entonces el de la tienda me recomendó que pillara la talla S. Me dijo o XS o S, que es la talla pequeña, ya sabéis. Y me dijo, si quieres una posición más racing, digamos, si la vas a utilizar exclusivamente para uso deportivo, que no sea tanto como de para viajar y tal. Para viajar es una posición más cómoda. Y entonces yo le dije, yo la quiero pues para hacer deporte y también para viajar y sobre todo largas distancias, sin equipaje o con equipaje. Entonces se necesita para eso una posición más relajada, ¿no? Entonces me recomendaron para mi estatura pues esta, la S, porque la XS sería demasiado, digamos, racing. Que una postura demasiado racing pues para hacer rutas largas sería un poquito incómoda. Y la verdad que estaba nervioso con el tema esta. En la tienda me dejaron probar otro modelo de bicicleta distinto a este, que no era una Genesis, y valía al menos 2000 y pico euros. Y me la dejaron probar por el tema de las medidas del cuadro, ¿no? Que sería como la mía. La probé muy bien. Y ahora que por fin estrené la mía, pues la verdad es que es perfecta. Me costó un poco adaptarme porque vengo de una bicicleta de montaña. Entonces me costó un poquito adaptarme. Hasta pensé, la primera vez que salí en bici, las primeras dos veces pensé hasta que me pusieran otra potencia más, como más corta, ¿no? Porque me veía un poquito así, digamos, los brazos demasiado estirados hacia el manillar, ¿no? Sobre todo esta parte. Pero ya encontré mi postura y nada, muy perfecto. Es mi talla ideal. Una posición muy, muy cómoda para largas distancias, que ya veis que hice, como os dije antes, hice 142 kilómetros el otro día y me pasaron volando. A veces en las rutas con la bici de montaña, a la vuelta, cuando me quedan 100 kilómetros, por ejemplo, para volver a casa, siempre pensaba, ojalá se convirtiera mi bici de montaña en una de carretera. Y mirad, por dónde, aquí tengo dos bicicletas en una. Tengo una de montaña y una de carretera juntas. Vale, no es una bicicleta para trialeras ni para caminos de estos con surcos pedregosos así a lo bestia ni nada. Que una bicicleta de montaña con suspensiones pues pasa fácilmente. Esta es para el tipo de ciclismo que hago yo personalmente, que son largas distancias, juntando asfalto con caminos de gravilla, caminos de asfalto roto, caminos de tierra con pequeñas piedras. Para esos caminos va perfecto. En carretera, con estas cubiertas, que son unas Clement Explore Bush. Como veis, estas cubiertas de 700 por 35, pues son tirando más a carretera, ¿no? Por este tipo de tacos tan pequeñitos y esto más fino,
Por carretera vuela. Pero por los caminos de gravilla, de tierra, va también muy bien. Hombre, por asfalto de carretera va como un rayo. Pero ya os digo, también me metí el otro día por caminos embarrados, nieve, piedras, grava. Por la grava va perfecta. Por esto, por la grava, esta bicicleta va perfecta, esos caminos de grava. Porque también esta es definida como una bicicleta gravel, ¿no? Que es para largas distancias por camino de grava. No es 100% gravel porque tiene, digamos, otro tipo de manillar igual más abierto por aquí, ¿no? Y otros rollos, pero podría calificarse también de gravel esta bicicleta. Y bueno, ya veis, tiene un diseño muy, muy guapo. Aquí la cruz de hierro. Cruz de Fer, Cruz de Fer. Mira aquí delante esto, el logotipo de la marca Génesis. La verdad es que me encanta este color cobre, ¿no? Tiene un tacto fino. Tiene para llevar tres portabotellines, uno, dos y abajo. O sea, perfecto. Tiene para poner tres portín trasero, para poner aquí unos guardabarros, delante y detrás. Aquí delante también tiene para llevar alforjas, ¿ves? Para llevar otro transportín aquí delantero. Está pensada para cogerla, yo qué sé, irse a África. Lo que dicen los cicloviajeros, que para viajar a países así, digamos, tercermundistas, con perdón, si vas con una bici de aluminio, igual se te parte el cuadro y es muy difícil que te lo suelden. Es el miedo de todo cicloturista, que se me parta el cuadro en África. Este es de acero, lo podrían soldar fácilmente. No sé cómo lo harían, igual quedaría un poquito, digamos, cutre, pero podría seguir viaje. Yo no me voy a África ni me voy a ningún país de esos raros. Pero simplemente elegí esta bicicleta por todo lo que os he contado antes, y el cuadro de acero me lo recomendó el de bicicleta Fixed and Single de Pontevedra, el amigo Fran, que sabe mucho de estas bicicletas. Sabe mucho de bicicletas en general y me recomendó para largas distancias y si quieres viajar y tal, píllate el cuadro de acero porque absorbe mejor las vibraciones del terreno y tiene toda la razón. Absorbe genial las vibraciones. Hombre, las piedras gordas y tal pues se notan bastante, ¿no? Pero vamos, los caminos de grava y pequeñas piedras, caminos de tierra, amortigua perfectamente. Incluso bajar de las aceras, ¿no? Por los bordillos, pues se los traga perfectamente. Ya veis que las ruedas además tienen un poco de balón. Luego, lo que es la rueda en sí, es una Draw 1.9P Alex Rims. Este modelo admite cubiertas túbeles, o sea que eso es un gran punto a su favor. Son ruedas muy ligeras. Luego, los cambios son. Por eso es más barata que los siguientes modelos de Cross de Fer 20, 30. Además del cuadro. Porque, ya ves, Shimano Asera, Shimano Sora. Y en los cambios, Shimano Sora. Que es, digamos, la gama baja de los Shimano. Pero no pasa nada. Más adelante, ahora no me interesa gastar dinero y nada, que ya me gasta bastante con la bici. Más adelante, pues igual hago un cambio aquí, le meto un Tiagra, le meto aquí otro Tiagra, detrás un 105, Shimano 105. Pero bueno, no tengo ninguna prisa ni nada con eso. Estos cambios van muy bien. Y luego lo de los platos, el doble plato es un puntazo. Salí el otro día, tenía miedo, digo. A ver, en las cuestas, perfecto. Una cuesta muy dura por monte y tal, pues le meto el plato pequeño, como es evidente. Pero aún así, el otro día por carretera me metí por una cuesta que antes le tenía que meter con la de montaña el plato pequeño y lo subí con el grande. Y la verdad que muy bien. Y vamos, yo directamente flipé por carretera el otro día. La cuesta que siempre subía con la de montaña por asfalto, claro, es una de montaña con ruedas gordas.
punto de comparación con esta. Pero me costaba horrores subirla y con esta la subí a una velocidad que yo mismo decía, madre mía, esto lleva motor. Le metí estos pedales automáticos Shimano, que son los M520, que la verdad que va muy bien. Ya tiene algunas rozaduras porque de llevar tanto tiempo pedales normales, pues le perdí un poco el tacto, ¿no? A anclar y desanclar las zapatillas, pero bueno, ya todo perfecto. Algunas peladuras, pero bueno, no pasa nada. Perfecto, los pedales automáticos. Y nada, el sillín original es un poquito duro, pero bueno, ya mi culo, mi trasero, ya se adapta bastante bien a él. Iba muy bien. Aquí llevo el GPS en esta carcasa que me hice gracias a un tutorial que vi en el foro Mountain Bike español. Es una carcasa limpia zapatos y ahí, pam, meto el GPS y lo ato aquí para por si acaso se sale. Pero bueno, que aguanta muy bien por los caminos estos con piedrecillas y tal. Perfecto, ni se movió. Y nada, no sé qué más decir de la bici. El peso, a mí el peso me importa un bledo porque yo no compito. Y además, pesa, me dijo el de la tienda que pesa 11 kilos, casi 12, no sé qué, no entendí bien. Pero pesa muchísimo menos que la mía de montaña, que la Cube de montaña, que pesaba 14 kilos. El día que pueda, igual más adelante le meto unos túbeles a las cubiertas. Y algunos cambios, como os dije antes, a Shimano Tiagra, Shimano 105, entonces pesará un poco menos, pero me da igual, que no. Pesará 11 kilos y medio, así. Nada, es cómoda, ningún problema. Y yo peso 63 kilos, así que soy un peso pluma. Y bajando perfecta, subiendo muy bien. Y la verdad es que estoy muy contento porque las rutas largas las aguanta perfectamente. Es un gran caballo este. Y las ruedas de 28 me gustan más que las de 29. Las 29 las veo demasiado voluminosas, pesadas, digamos. Con esta voy genial. Y nada, ya van casi 14 minutos de vídeo. A ver cómo subo esto a YouTube. Mientras hago las tareas de casa y tal, pues irá subiendo el vídeo. Y nada, creo que esta es la primera o única o único test, digamos, de este modelo de bicicleta Genesis Cruise de Fer 10. Los demás son en inglés o no hay ninguno más. Yo busco por internet y no. Solo los hay en inglés, en español, no sé si hay uno, pero un vídeo así como este, exhaustivo y tal, ninguno. Y nada, pues espero que esta información os sirva mucho. Si pensáis pillar una bicicleta así de este estilo, ciclocross, gravel, para viajar o para hacer deporte, pues es una gran opción. Con un cuadro de acero cromoly, que ya veis, perfecto. Muchas gracias por ver este pedazo de vídeo. Espero que no os hayáis aburrido mucho. Y ¿qué se me olvidaba? Ah, los frenos de disco. Los frenos de disco son muy importantes en las bicicletas. A mí personalmente los otros no me gustan nada, con la lluvia no frenan nada y estos van perfectos. Y nada, saludos a todos.